tomando un smoothie antes de ir a entrenar. En las redes sociales siempre ha estado montado: banano, fresa, mantequilla de maní, leche. Creo que es tiempo de innovar, así que voy a tratar de sacar en estos días un batido nuevo para innovar en el mercado y hacer batidos diferentes. Y el video de hoy consta en que hubo un suscriptor que me dijo que quería saber unos ejercicios con bandas tubulares efectivos y como para matar y romper de una manera diferente el estímulo del bíceps. Entonces, pues hoy los voy a sacar en el gimnasio y quiero que los chequen para que los hagan y sientan un entrenamiento más poderoso, más potente. Pasó algo muy gracioso y la verdad es que me fui al gimnasio y se me quedaron las bandas tubulares. Entonces, pues lo que hice fue reventar allá con el hombro. Hice hombro y espalda y bueno, dejé el bíceps para ayudarles acá con esos ejercicios que me había pedido un suscriptor, que probablemente el suscriptor lo esté viendo, y me decía que le enseñara unos ejercicios exigentes para ponerlos a lo último de la rutina de bíceps y que los músculos se revienten, que de verdad queden sin bíceps y sientan un trabajo muy brutal. Entonces, les voy a mostrar tres ejercicios que yo haría con las bandas tubulares, que hay que tener en cuenta que las bandas tubulares, lo que tenemos que sacar provecho de ellas es que nos van a exigir mucho porque vamos a estar todo el momento en tensión, todo el tiempo en tensión, así independientemente de cómo ejecutemos, siempre vamos a estar en tensión. Ok, para las bandas tubulares, siempre con mancuerna, o sea, tienen que combinar ambas cosas para que ese bíceps sientan que se les va a explotar, la verdad. El primer ejercicio es como una especie de sincronización. Creo que este ejercicio también está sencillo con mancuernas para mantener todo el movimiento a cada rato, en tensión a cada rato. El brazo que esté trabajando, ningún momento el brazo puede caer y que nos esté exigiendo, pues, sino es como un trabajo continuo, es como una sincronización, es como acá y allá, acá y allá. Lo que yo voy a hacer es curlear con la derecha y la otra está en descanso. Pero entonces lo que vamos a hacer es sincronizado, ir bajando la derecha y subir la izquierda. Hacer esta secuencia y vuelve y se repite. Todo el tiempo el bíceps, cualquiera de los dos bíceps está trabajando. Ya estoy fatigado, ya siento el trabajo, ya se me está subiendo la temperatura, esto está brutal. ¿Cien? Entonces es diferente hacer esa secuencia a mantener uno allá abajo, descansar el otro, subir el otro, descansar el otro, ¿sí? Vamos a trabajar como si fuéramos una máquina. Y este sería el primer ejercicio eficaz para terminar la rutina. El segundo ejercicio consiste en hacer una pausa. Es como realizar el ejercicio 7 por 21, pero no primero las 7, después las otras 7 y después completas, sino vamos a hacer una secuencia. Entonces lo que vamos a hacer es levantar al 90, finalizar arriba, volver a los 90 y escalar. Sería algo así. 90, sostenemos, arriba, sostengo, bajo otra vez a 90 y escalo. Con una semipausa. ¿Ya ven? La verdad es que lo que siempre he dicho, desde que la resistencia, la tensión se volvió como un método, se siente muy diferente. O sea, es diferente hacer pesas libres a meterle algo que nos jale más un peso añadido. Es como compactar todo, como muchos ingredientes y un sabor, una sazón y la hija madre, miren eso nomás. Para finalizar rutina, es uno de los más exigentes. ¿En qué consta? Este consta en hacer una isometría, entonces vamos a aumentar muchísimo la exigencia porque vamos a mantener un bíceps en total tensión brutal y mientras el otro curlea, después de curlear se va a poner en isometría. Entonces es como el típico ejercicio de mantener acá y hacer esto, sí, es ese, pero poniéndole el plus de las bandas tubulares. Pongo en isometría 1 y curleo. Cinco reps, 4. Después de que termino esta, bajo a isometría y sigo con este. Igual, 5, bajo a isometría y sigo con esta. Fenomenal. La verdad es que combinar estas dos cosas, como siempre he dicho, es un buen trabajo.
es un buen trabajo y no hice nada. Y además de todo, tengo tan solo, ni siquiera son, miren esta mancuerna, esto es de 2.5 y 2.5, tengo acá 5 libras, es decir, como 2 kilos, 2 kilos, 3 kilos. Imagínense poner 20 libras en una mancuerna. El trabajo es muchísimo más exigente, muchachos. Bueno, como les decía, no lo hice en el gimnasio porque se me habían acabado las matas tubulares y ya no hay. Sin embargo, cumplo con el video. Ustedes saben, cualquier cosa que necesiten, cualquier video que necesiten, yo con mucho gusto lo voy a hacer. Los leo, los escucho. Gracias por estar en este canal. No olviden, si les gustó estos ejercicios, darle like, suscribirse. Ustedes saben que eso funciona, eso es de gran ayuda para esta comunidad. Y sigan rompiendo con el bíceps así. ¡Boom! Nos veremos en un próximo video. Peace.